Buenas tardes, traders. Les habla Sandra de Simplemente Trading. Bueno, un resumen de los trades realizados hoy y bueno, y ver un poquito los aciertos y los errores. El mercado, lo que hizo hoy luego de las declaraciones de Yellen, ¿verdad? Fue manejarse primero en un rango estrecho, bien, consolidando los niveles en donde habíamos comprado el día anterior. Y entonces después sí los perdió y justamente el máximo registrado, ¿verdad?, en la sesión europea, ¿verdad?, este rango de acá, ¿verdad?, consolidó la resistencia que ya tenía, ¿verdad?, de días anteriores y que no logra superar nuevamente. Bien, entonces 200 puntos de rango entre extremos, pero de manual los soportes y las resistencias realmente muy, muy, muy prolijo. Entonces, en el inicio de la jornada americana, ¿verdad?, empezamos shorteando y luego fuimos compradores de esta zona. E inclusive fuimos, antes de cortar por el mediodía, compradores de la zona de pivote, ¿bien? Pero ya después, cuando venimos del mediodía, ya nos convertimos en vendedores de los lugares que ayer comprábamos, ¿bien? Entonces, este lugar acá, venta, perfecto. Lugar de acá, de venta. Y realmente que se me pasa el elefante en el ropero después de haberlo vendido aquí, no haberlo vuelto a vender aquí, ¿verdad? Y tomo un pequeño stop, inclusive pequé de demasiado alcista y cumpliendo con lo que era mi premisa, que estos 700 eran un muy buen soporte, el mercado finalmente al final, ¿verdad?, termina en este nivel, que justamente que también es resistencia. Como ven, entonces muy, muy, muy de manual, muy prolija la acción del precio, en ese sentido. Y bueno, vamos a ver nuestro chart de ticks, cuáles fueron los tres que hicimos. Y para que se haga una idea del riesgo-beneficio también, ¿no? Entonces, doy la entrada aquí en 50-55 y les digo 62 de stop. Bien, entonces, respecto a 55, tan solo estoy hablando de tomar, ¿verdad?, un máximo de entre 12 y 7 puntos de stop, o sea, lo que sería un equivalente. Bien, 5 puntos de stop son tan solo $25, 7 puntos de stop son $35, 10 puntos de stop son $50 por contrato operado, bien, e inmediatamente solamente nos da un target, bien, inmediatamente se corre el stop al punto de entrada, o como máximo tomas un stop, ¿verdad? Yo les dije, no lo quería por encima de 62, y bueno, y en 62 voy largo, y el largo tenía para buscar la zona 880, 890, que finalmente alcanza. Entonces, un buen largo, ¿verdad?, que permite tener un stop de protección, ¿verdad?, en esta zona, ¿bien? Y entonces entrar también con un riesgo-beneficio es bonito, ¿verdad? Y entonces me gusta porque este da la posibilidad de sacar un beneficio del doble de lo arriesgado. Y acá empieza el mercado a moverse oscilante, ¿verdad? Entonces yo fui compradora en este nivel, 65-70, y no fui vendedora. Me perdí de ser vendedora aquí en este nivel 85-90, que muchos de los miembros de la sala sí lo hicieron. E inclusive cuando pierde por unos pocos ticks, ¿verdad?, este nivel, me vuelvo shorteadora para ver si podíamos ir a extender, ¿verdad?, este rango. No lo hace un falso quiebre y me reafirma en mi hipótesis, ¿verdad?, de seguir comprando como peor precio 70, mejor precio 65, 60, inclusive llegué a comprar 55. Bien, e inclusive seguía teniendo la resistencia aquí en 80. Entonces, inclusive escribí en la sala, ¿verdad? 60 como compra, 80 como venta. Entonces, estos 20 puntos, ¿verdad?, daban $100 por contrato operado de beneficio. Entonces, estaba bien. Inclusive, el último trade que hago es aquí en 45, 40, ¿verdad? Y me da tan solo 7, 10 puntos de beneficio. Y esto aquí corto por el mediodía. Como ven, esta zona 760, bien bonita resistencia, pero igualmente como seguía apoyándose en los lugares donde comprábamos ayer, bien, todavía no estaba un poco escéptica de cómo respetaba todavía el pivote. Entonces, donde comprábamos ayer en la tarde, que eran estos 95, 800, los vendí, a pesar de que me parecía que era un impulso ya bastante empezado de arriba, pero bueno, siempre el mercado da buenas oportunidades y nuevas oportunidades. Entonces vendo 790, 795 y el target de esto era llegar primero a los 70, que había sido el lugar de compra de ayer, y después a los 50, que había sido el mínimo del día anterior, ¿verdad? Entonces, un bien bonito trade que permitió poner un stop de protección bien ajustado, ¿bien?
y que permitió sacar, ¿verdad?, 4 o 5 veces más que el stop inicial puesto. Y aquí, muchachos, de manual, 60, 65, shorteo, inclusive hasta el mínimo del día anterior, cuando se pierde, ¿verdad? Miren aquí cómo vuelve a caer al tocar el mínimo del día anterior, ¿verdad? Entonces acelera y al perder estos 750, lo que teníamos para ir a buscar era en principio los 720 y los 700, ¿verdad? Todos estos días anteriores. Y fíjense en esto, qué bonito cómo lo hace. Entonces, shorteo acá contra la media móvil, tan solo saco un target. Shorteo de vuelta acá al caer de la media móvil, tan solo saco un target. Y entonces me dejo engañar con esta subida que hacen en busca de stops apretados y de conseguir la liquidez para ir a buscar esos 7.55, 7.60 que había shorteado antes. Bien, y realmente que aquí comete un gran error al ir long, ¿verdad? Y tomar inmediatamente un stop. Entonces, esto me queda como un sinsabor, ¿verdad? Porque bueno, después de todos los aciertos realizados durante el día, el cometer este tipo de error, ¿verdad? Pero me decían, hasta los mejores a veces erran penales, ¿no? Entonces, ¿por qué no a veces cometer un error? Pero bueno, lo importante es que cuando cometo un error en el stop de protección, saco lo mínimo, ¿verdad? Que después pierdo lo mínimo, ¿verdad? Que gano cuando gano. Bien, entonces eso es lo importante en la gestión monetaria. Te puedes perder trades, puedes perder en algún trade, pero bueno, cuando lo pierdes, bien, al ser contra tendencia, además fue inclusive con menos, ¿verdad? Contratos, pero bueno, lo importante es eso, el saber que cuando se pierde poco, ¿verdad? Y cuando se gana y el mercado lo permite, ganar bastante. Bien, entonces, buen ABC, se mandan aquí y como ven, al final, toma de beneficios de estos 700 sale rebotado y termina, ¿verdad? Tocando estos 770 de ayer. Bien, entonces el mercado sigue a modo lateral, sigue descontándose de que la Fed va a subir las tasas, pero sin embargo Yellen dijo hoy que bueno, que todavía no había fecha, pero que el mercado seguía moviéndose, cumpliendo con las expectativas que tenía la Fed. Bien, entonces sería como un contramano, como un sinsentido que la Fed subiera las tasas, siendo que en Europa están haciendo todo lo contrario. Bien, así que bueno, nos vemos mañana en la sala de trading, mañana discurso de Draghi. Chao, chao.